Buenas tardes, papitos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar la actividad 3 para ocupar los comandos que utilizamos el día de hoy. Eran la velocidad normal, velocidad rápida y velocidad super rápida. Vamos a ingresar a Scratch. Vamos a crear un nuevo proyecto. Se puede dar un clic aquí en más para crear un nuevo proyecto. Una vez aquí en el proyecto, vamos a ubicar un fondo o un escenario. Vamos acá al icono acá arriba, le damos clic y escogemos el primer escenario que tenemos acá, que es la granja, y le damos un clic en el listo. Una vez insertado ya nuestro escenario, vamos a ubicar a nuestro amigo Scratch en la parte inferior. Y para esta actividad vamos a necesitar dos nuevas figuras. Y para ello vamos a dar clic en el más que está aquí. Y vamos a escoger a nuestro perrito. Escogemos al perrito y le das clic en el listo. Y está aquí ya nuestro perrito. Y lo ubicamos acá junto a Scratch. Vamos a añadir una nueva figura, que es un conejito. Escogemos y presionamos en el listo. Y tenemos ya aquí a nuestro conejo. Y tenemos estas tres figuras. Vamos a ir programando a cada una de ellas. Vamos a empezar con Scratch. Vas a escoger acá en el lado izquierdo, a la parte superior, a nuestro gatito Scratch para programarlo. Mira. Y aquí está la sección de código y ahí está nuestro amigo Scratch. Ok, vamos a programar. A ver, vas a dar clic aquí en este comando amarillo. Ahí teníamos la bandera. Recuerda que siempre va en lugar la bandera verde para iniciar nuestro código. A continuación vamos a también añadirle un comando, mira, acá, para que se haga pequeña nuestra imagen. Y vamos a programarle con el número 5, que se haga 5 veces pequeña. A continuación nos vamos acá, mira, el comando naranja, damos un clic ahí y vamos a encontrar el código para la velocidad de nuestro amigo. Recuerda, este código nos va a ayudar a darle una velocidad a nuestra figura. Recuerda darle un clic aquí en la parte de abajo en la flechita y se va a aparecer las tres opciones de velocidad normal, velocidad rápida y velocidad súper rápida. A nuestro gatito le vamos a colocar velocidad normal y cambia la figura. Recuerda que este comando no funciona solo, debemos añadirle un nuevo código, en este caso, un nuevo comando para que camine hacia la derecha nuestro amigo. Y lo vamos a configurar con 15 pasos. Vamos a colocar el número 15 aquí. Y vamos también a añadir una flechita a la izquierda, también con 15 pasos. Y para finalizar este código vamos a añadirle nuestro comando rojo, el cual nos indica que finaliza el código o la instrucción. Hasta aquí está programado ya nuestro amigo Scratch. Vamos a programar a la siguiente figura, que es el perrito. Ahí está aquí la imagen del perrito. Vamos a programarle. Igualmente le vamos a colocar la bandera. El código a él también le vamos a poner un comando para que se haga pequeño y lo vamos a programar con 5 para que 5 veces se haga más pequeño. Y vamos también a ubicar el nuevo código que aprendimos ahora de la velocidad. Vamos a escoger la velocidad, mira. Ahí le vamos a escoger la segunda opción, que era la velocidad rápida. Mira que ya está el gráfico, recuerda. Y también vamos a añadirle la flechita a la derecha con 15 pasos.
y también flechita a la izquierda con 15 pasitos. Y el comando para terminar el código. Listo, está programado nuestro perrito. Ahora a nuestra última figura, que es el conejito, vamos a programarle de igual manera. ¿No se recuerda la flechita? Inicio de código. También le vamos a poner el código para hacerse pequeño, el comando para hacerse pequeño. Y le programamos con 5 también. Y a continuación, flechita a la derecha con 15. Flechita a la izquierda también con 15. Y nuestro comando para finalizar. Así están programadas nuestras tres figuras, el gatito, el perrito y nuestro conejito. Oh, nuestro conejito, nos estamos olvidando de ponerle el comando para que se mueva rápido. Mira, aquí le podemos insertar de esta manera, ¿sí? ¿No? Y a él le vamos a programar con la super velocidad, ¿sí? La velocidad super rápida, ¿ok? Entonces, ahora sí está completo nuestro programa. Del gatito, el perrito y el conejito. Ok. Entonces, nuestros tres amiguitos van a participar en una carrera. Y vamos a ver quién de ellos gana. Los vamos a hacer en sus marcas, listos, fuera, y presionamos la banderita para iniciar el programa. Y el conejito llegó en primer lugar. En segundo lugar, el perrito. Y en tercer lugar, nuestro gatito Scratch. Oh, se quedó en tercer lugar. Vamos nuevamente a terminar el programa. Vamos a iniciarlo nuevamente. Y vamos a ver. Una vez más. Ok. Entonces, así hemos programado el día de hoy nuestro programa. Actividad 3. Entonces recuerda programar en tu dispositivo este ejercicio, hacerlo con cada uno de los comandos que hemos ocupado el día de hoy, para que tú conozcas un poco más de cómo funciona el ejercicio. Ok, recuerda hacerlo en tu dispositivo. Y eso es todo por el día de hoy, chicos, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Adiós.